noticias importantes na reducción dos positivos, boa tendencia dos ingresos en planta convencional, pero seguimos a ter pues, unha situación francamente preocupante no ámbito das unidades de críticos. E aí quero aproveitar especialmente para agradecer o traballo que todos os profesionales do Sergas en xeral, do sistema sanitario, pero en particular os traballadores das unidades de críticos están estes días facendo un esforzo moi grande en poder adaptarse, repito, a esa situación extrema que están a pasar en xeral en todas as áreas sanitarias, pero especialmente en algunha delas. Todas as áreas sanitarias a nivel poblacional, como veremos agora, están xa por debaixo dos 305 en incidencia acumulada a 7 días, sendo a máis alta con este valor, e despois todas por debaixo, destacando neste momento pois, tanto Lugo como Vigo nuns valores moi baixos, pero, por exemplo, decía Coruña ou Ferrol en eses niveles altos. Non? Todavía temos moitos concellos que están por riba de 250 casos por 100.000 habitantes, que recordarán que era o noso umbral cando poñíamos medidas máis cirúrxicas, máis xeográficas. Repito, temos moitos concellos por riba dese valor. Polo tanto, hai que seguir coas medidas que nos temos imposto en Galicia dentro do pasado 27 de xaneiro. Despois, con máis detalle, a doutora Durán daralle os detalles. Lamentablemente, temos que seguir sumando na listaxe de víctimas pois novos falecidos. Onte, 28 máis, chegándose a eses 2016 que son realmente unha auténtica mágoa, polo que non podemos máis que, por unha banda, poñernos do lado dos familiares e dos coñecidos destas víctimas, toda a nosa solidaridade, por suposto, pues, seguir insistindo que esta é a consecuencia da pandemia, desta situación que cambiou as nosas vidas, a nosa maneira de relacionarnos, a nosa maneira de traballar, pero que tamén é certo que cada vez temos máis ferramentas para loitar contra ela. As vacinas son a gran esperanza que ten en este momento toda a humanidade para revertir esta situación. Seguimos recibindo as vacinas semanalmente. Onte recibironse 19.890 vacinas de Pfizer neste caso e tamén 11.100 de AstraZeneca, o primeiro envío que nos chega. E, bueno, pues estamos a poñer, como vostedes saben, o máximo esforzo en que todos os galegos e galegas podan recibir esta vacina o máis axiña posible, de acordo ao noso plan de vacinación, e, por suposto, neste caso, en función das doses que recibimos. Prácticamente administranse todas as que chegan, máis esa pequena reserva estratégica que, como saben, do principio estamos a manter para posibles contingencias, pero o objetivo é pues, poñelas todas. O ideal da OMS o 5%, ainda que, por suposto, loitamos para conseguir ese 3% como objetivo óptimo. ¿No? Pero, bueno, estamos a preto dese 5% e seguiremos traballando nesta liña de facer todas as probas diagnósticas que poidamos. Reforzamos moito a capacidade diagnóstica dos laboratorios de microbioloxía incorporando os test de antíxenos e tamén vimos de incorporar xa no ámbito das probas PCR en mostras de saliva que xa viñamos facendo con anterioridade, como tamén saben, o presentamos a semana pasada nesta rolda de prensa, incorporamos o cribado de saliva nas oficinas de farmacia, que está tendo, pois, a verdade, que unha acollida maior da que esperábamos na provincia de Pontevedra. Isto tamén está facendo que vayamos un poquinho máis lentos na distribución dos tubos a estas oficinas de farmacia e tamén que nos este costando un poquinho máis estendelo a outros colexios oficiales de farmacéuticos de outras provincias. Pero, repito, que esa boa acollida ten que animarnos máis a poder poñelo tanto antes a disposición. En cuanto a la situación epidemiológica de Galicia, tal y como comentaba el consejero, estamos ante una situación de descenso en el número de casos, tanto a 7 como a 14 días, y por lo tanto de descenso en cuanto a la incidencia acumulada. De manera muy resumida, podríamos decir, hemos pasado desde la semana pasada a esta semana, es decir, si comparamos el día 1 de febrero con los datos que disponemos, que es un corte del día de ayer, al día 9 de febrero, como les decía, hemos pasado de una incidencia acumulada a 7 días de 336 a 235, lo que supone que hemos descendido un 37% en cuanto a la incidencia acumulada, que es como decir en cuanto al número de casos nuevos que hemos detectado en la última semana. En lo que respecta a la incidencia acumulada a 14 días, también hemos mejorado, hemos disminuido un 23% y hemos pasado de 740 casos
por cada 100.000 habitantes a tener 591 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, hay una mejoría objetiva, tanto en la incidencia acumulada a 7 como a 14 días. Otros datos que ponen de manifiesto que estamos en esta fase descendente sería el número reproductivo instantáneo, que como todos sabemos lo que indica es el número de contagios que origina un caso activo y que, como saben, cuando estamos por debajo de 1 estamos en una, es digamos lo deseable, cuanto más por debajo de 1 estemos sería una cifra mejor y cuanto más por encima de 1 estemos sería una cifra peor. En este caso, como pueden ustedes apreciar en esta gráfica, lo que se observa es que la incidencia, el número reproductivo instantáneo en Galicia ha descendido por debajo de 1 de una manera importante. Y si bien la semana pasada ya hablábamos de este descenso, en esta semana ya se observa que estamos incluso por debajo de 0,8. Este dato, como les decía, que indica el número de contagios originados por un solo caso, es un dato que también objetiva que estamos en una fase descendente. Además, también hay otra serie de datos importantes, como es que del total de concellos de Galicia, que son 313, 20 no tuvieron casos en los últimos 14 días, lo que supone 6 concellos más que no tuvieron caso respecto a hace una semana, respecto al día 1 de febrero. Y además, el número de concellos sin casos en los últimos 7 días ha subido a 46. La semana pasada estábamos en 38 que no habían tenido casos, estamos en 46 que no han tenido casos nuevos en los últimos 7 días. Además de esto, si hablamos de tendencia, lo que observamos es que en fecha de 20 de diciembre había un tramo ascendente que también pueden ustedes, yo creo que es bastante más, es más visual, ¿no? Si enseñamos una gráfica y se fijan, lo que se ve en la gráfica es una tendencia ascendente desde el día que culmina en el día 22 de enero, hay un máximo, para posteriormente descender. Y este descenso en este momento es de menos 5,6. Recordarán ustedes que la semana pasada hablábamos de un descenso de menos 4,8. Es decir, seguimos descendiendo y este descenso es ahora ligeramente mayor de lo que hablábamos la semana pasada. De manera general, podemos decir que las 7 grandes ciudades gallegas han mejorado su tasa tanto a 7 como a 14 días. La ciudad o el concello que en este momento tiene una tasa superior tanto a 7 como a 14 días es A Coruña, en la que tiene a 14 días una 697 y a 7 días 305. Si bien es cierto que estamos hablando de que es la ciudad que tiene una tasa superior de las 7 grandes ciudades, también es cierto que ha mejorado de una manera muy sustancial. Ha pasado de 883 a 697 y de 392 a 7 días a 305. También ha mejorado Ourense, que ha pasado de 906 a 606 a 14 días y de 381 a 225 a 7 días. Esta misma foto nos la arroja Pontevedra. Pontevedra también ha mejorado, ha pasado de 650 a 595 a 14 días y de 352 a 242 a 7 días. Aquí es evidente que si nos fijamos en cuál es la evolución de la última semana, la foto ideal es la que hemos hablado a 7 días, es decir, la mejoría de Pontevedra es bastante, bastante buena. Si vemos que ha pasado, insisto, de 352 a 242. En cuanto a Ferrol, Ferrol ha pasado de 602 a 554 la incidencia acumulada a 14 días y de 297 a 257 a 7 días. Santiago de Compostela también ha experimentado una mejoría, pasando de 644 a 466 la incidencia acumulada a 14 días y de 277 a 189 a 7 días. Santiago le ocurre un poco lo que le ocurre a Pontevedra y es que la mejoría que ha experimentado se ha acentuado en la última semana. Y en cuanto a Lugo, Lugo se mantiene conjuntamente con Vigo como los dos concellos de estas 7 grandes ciudades que arrojan menores tasas de incidencia tanto a 7 como a 14 días. Lugo
está en este momento en 384,6 a 14 días y en 161 a 7 días. Y Vigo se sitúa como el concello con menor incidencia acumulada, con menor número de casos acumulados por 100.000 habitantes, tanto a 14 como a 7 días. Está en este momento en 367, la semana pasada estaba en 464,5, y a 7 días ha mejorado también de una manera muy sustancial y ha pasado de 223,5 a 143,6. Luego, bueno, en definitivas cuentas podríamos la foto tanto de las 7 grandes concellos gallegos como del conjunto de Galicia, datos objetivos, es una disminución del número de casos, una mejoría en la incidencia acumulada tanto a 7 como a 14 días y también una mejoría del índice reproductivo básico o del número reproductivo básico o del RO. Y esto nos está haciendo que nos estemos situando en la segunda comunidad autónoma que tiene la mejor tasa de pruebas por cada 100.000 habitantes. En la última semana Galicia arrojaba una cifra de 6.189,6 pruebas por cada 100.000 habitantes, mientras que la media española está en 3.468 pruebas por cada 100.000 habitantes. Es decir, estamos por encima del alrededor del 80% de mayor número de pruebas que el conjunto de España. Los cribados que hemos realizado durante esta semana, que abundan tanto en este número de pruebas, como les decía, que a las que hay que sumar estas cerca de 13.500 pruebas que se han hecho con pooling de PCR en saliva, en la semana del 1 al 7 de febrero, al final pudimos convocar un total de 137.407 personas, de las que acudieron a hacerse un cribado en más de 90.000 personas, 90.348, lo que supone cerca de un 66% de participación. Y de estas 90.348 personas detectamos 201 positivos. Es decir, tuvimos la capacidad de manera precoz de detectar 201 personas que aislamos precozmente, que identificamos sus contactos también de manera precoz y los cuarentenamos. O dicho de otra manera, si no hubiésemos detectado de manera precoz estas 201 personas, se hubiesen convertido probablemente en 400 en un tiempo, en 600 en otro, y se hubiese incrementado el número de casos en Galicia. Y solamente darles un último dato, que es lo que vamos, como ya viene siendo habitual, que es el número de personas que hemos detectado, el número de casos con cepa británica, que a día de hoy están confirmados, secuenciados en Galicia, 41 casos. Todavía a nivel de presión asistencial, a nivel sobre todo dos hospitais, imos a continuar unha temporada máis cunha presión alta, cunha situación de carga importante, cun esforzo, a verdad que moi, moi, moi grande por parte dos nosos profesionais, que están ahora mismo a dalo todo, para manter os cuidados de calidade que todos os pacientes galegos ingresados en todos os hospitais galegos están a necesitar neste momento. Si repasamos de unha forma rápida, na mesma orde que facemos habitualmente, a situación polos distintos eidos asistenciais, falamos de atención primaria, sí que é verdade que con respecto á semana pasada ten pois, casi 6.000, 5.000 e pico pacientes menos que atender nos seus domicilios. A día de hoxe, 16.417 pacientes están nos seus domicilios recibindo as atencións diarias do persoal que temos en atención primaria. Continúan a facer tamén, xa o decía a doutora Durán, os cribados de antíxenos, nos cuales tamén está implicado parte do persoal de atención primaria, nestos cribados que estamos a ver todos os días publicados nos medios, que vostedes publican nos nosos medios, e continúan a estar moi implicados na realización dos test antíxenos, a parte de en sintomáticos en todos esos cribados que estamos a facer para a poboación sana. O termómetro de 061, que falamos tamén sempre do número de chamadas, ten disminuído o número de chamadas no último informe, ou se sitúase en torno ás 3.000 chamadas, cun 22% todavía de clasificación daquelas chamadas atendidas por motivos do COVID. Si falamos xa de seguinte nivel, que sería urxencias hospitalarias neste momento en todas as áreas ten unha situación de ocupación hospitalaria, entre comillas, boa, con un nivel basal tanto na área sanitaria de Lugo como na área sanitaria de Vigo, e con niveles 1 nas áreas sanitarias de Santiago, de Ferrol, de Ourense e de Pontevedra, establecendo niveles 2 solamente na área de Coruña.
Os planes de contingencia siguen activos, o sea, dende o principio falábamos deles como algo protagonista nesta pandemia, están activos, e se falamos dos niveles desos planes de contingencia de cada unha das áreas sanitarias, falaríamos da área de Coruña, que está todavía en fase 3, tanto en hospitalización convencional como en hospitales, como en camas, perdón, adicadas ao cuidado de pacientes críticos. Santiago baixou na hospitalización a fase 1, é verdade que temos baixado a hospitalización, pero en críticos mantén esa fase 3, que é un resultado da situación de hospitalización, que é a evolución normal. Pacientes, sabemos que dese 5% que ingresan do total dos casos activos, un 1% ou preto do 1% acaba en cuidados críticos. A área sanitaria de Ferrol mantén todavía fases 3 en ambas as dúas. A área sanitaria de Lugo mantén fase 1 en hospitalización e subiu a fase 2 en canto a críticos, non porque a área este peor, sino porque está a recibir, como ben saben vostedes, pacientes de outras áreas que están sendo derivados con ese concepto de hospital único que seguimos a manter, non? Área sanitaria de Ourense mantén fase 2 en hospitalización, sube a fase 3 en hospitalización de críticos. Área de sanitaria de Pontevedra mantén, bueno, mellor que mantén, pasa a fase 2 en hospitalización, que estaba en fase 3 anteriormente, e mantén a fase 3 en críticos. E área sanitaria de Vigo mantén fase 1 en hospitalización e tamén pasa a fase 2 en críticos porque asume pacientes de outras áreas. Con respecto ao hospital único, ese concepto que xa pusemos en marcha dentro do principio desta terceira ola, para que todos os hospitais galegos estén por unhos corredores sanitarios conectados entre sí e que todos os pacientes teñan unha cama que lles permita prestar a maior parte dos seus cuidados con alta garantía e calidade, como sempre facemos aquí en Galicia, bueno, sigue entonces estando estable a día de hoxe, trasladáronse dende Ferrol a outros hospitais, concretamente casi todos eles, salvo dous que se trasladaron á área sanitaria de Pontevedra, todos foron a Lugo, e son 20 pacientes en total, e a área sanitaria de Pontevedra ten trasladado a día de hoxe 13 pacientes, todos eles á área sanitaria de Vigo. Entre estes pacientes, unhos foron ás hospitalizacións convencionais destes hospitales e outros a camas de críticos. Se falamos xa da ocupación das camas nos hospitais, estamos a falar da hospitalización convencional, ten unha ocupación en xeral de todas as camas, non por COVID, sino en xeral de todos os pacientes que están hospitalizados en torno ao 69%, deles o 13% pertencen a pacientes diagnosticados de COVID. Nos últimos 7 días temos visto unha baixada do 14% de ocupación das camas de hospitalización convencional, e, bueno, xa vemos que pasamos a 975 camas a día de onte, cos datos de onte a 6 da tarde. Se falamos agora das camas que están adicadas a dispensar cuidados críticos a aqueles pacientes que o necesitan, temos tamén unha ocupación de todas as camas de hospitalización para pacientes críticos con toda a expansión que fixo Galicia con todo ese esforzo de aumentar as camas de críticos que temos en todos os hospitais, en torno ao 67% en total, que para pacientes COVID está en torno ao 40%. Sempre falando, en este caso, nestas últimas cifras que acabo de decir, dos hospitais públicos. Actividade cirúrxica, que sería xa o último que temos que tocar, vense a manter a mesma actividade cirúrxica que a semana pasada, mantemos as cirurxías medias ambulatorias que podemos facer xa incrementadas dende o principio desta pandemia, estamos a reprogramar todas aquelas cirurxías que nos podan ocupar camas de críticos que podamos necesitar para atender pacientes COVID e non COVID, que a día de hoxe vense facendo en todas as áreas unha programación prácticamente o día en función da situación que cada día se atope fundamentalmente en relación a estas camas de críticos. A poboación, dúas mensaxes. Un de ánimo, de recoñecemento do esforzo, como ben decía o Dr. Vázquez de Lima, e unha parte importantísima da poboación que está a cumplir as medidas, e de feito os datos así o corroboran, e os que non as cumples, pois o exemplo das UCIs. Non hai máis que ver o que está pasando nas UCIs para ver a consecuencia de non cumplir as normas, non? E tamén a población en xeral, ese ánimo que xa decía a doutora Durán e tamén o doutor Vázquez Lima, de que, por favor, cando son citados para facer cribados poblacionales, que se presenten. Mayoritariamente están indo, pero vemos que hai todavía alguna porcentaxe que por distintos motivos non acude. Bueno, pues, a que, repito, animalos a que vayan, porque un das patas da solución deste problema, aparte das vacinas, aparte da prevención e aparte da rama de asistencia nos hospitales, en atención primaria e os test que xa comentaba tamén o Dr. Vázquez Lima.